En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de divorcio, cuando un acta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Quien lo comprenda, aquel que quiera comprenderlo. Palabra del Señor. Se sientan un momento, de favor. El tema del Evangelio, hermanos, un tema así, ¿verdad?, importantísimo. Es el tema del matrimonio, ¿de acuerdo? El tema del matrimonio. Y quiero empezar diciendo que en el mundo tenemos muchas formas de pensar respecto del matrimonio, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de pensar. Mi consejo, mi sugerencia, que nos ajustemos a la forma de pensar de Jesús, a la forma de pensar cristiana, a la forma de pensar de Cristo respecto del matrimonio. Porque si no nos ajustamos a pensar a la forma de pensar de Cristo, que es Dios y hombre verdadero, entonces vienen los problemas, ¿de acuerdo? Por desobedientes. Solo comento un pensamiento del Santo Evangelio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Atención, una vez que el papá, la mamá traen a los novios para contraer matrimonio, a partir de aquí es voluntad de Dios que se deje la casa, ¿de acuerdo? Por eso dejará el hombre a papá y mamá y se unirá a su mujer para hacer un nuevo matrimonio, una nueva casa, un nuevo hogar. Pero ya que los casamos por la iglesia, ¿de acuerdo? Hasta ese momento, no antes. Es voluntad de Jesús. Bien, en México tenemos un problema ya de muchos años en el país. Y desgraciadamente México no es la excepción, ¿verdad? Resulta que los muchachos se nos juntan, ya no se nos casan, a muy temprana edad.
que están en la preparatoria y ya se juntaron, que están en la universidad y ya no terminaron y ya se juntaron. Y por supuesto no tienen hogar, no tienen casa, no han preparado nada. ¿Y se van a vivir dónde? Pues con los suegros, ¿verdad? ¿No les suena eso? Caso muy común en el país, ¿verdad? Y les digo, desgraciadamente, no solamente en el país. Y entonces, ahí ya se está desobedeciendo la voluntad de Jesús. El hombre dejará a papá y mamá y se irá con su mujer, con su esposa, a un nuevo hogar, hijos. No a la casa de los papás, de la esposa, del esposo. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos problemas, verdad, cuando se viven juntos? ¿Cuántos problemas? Y ellos, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasan tantos problemas? Por desobedientes, hijos. Por no hacer caso a Jesús, ¿de acuerdo? Bien, pónganse de pie.